Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos siguen acompañando en nuestro programa de bienestar. Y le tocó el turno ahora al segmento de nutrición. Muchas gracias por acompañarnos. En el día de hoy no se van a arrepentir de estar ahí porque vamos a aprender a cocinar un alimento, ¿sí?, que es muy beneficioso, especialmente para nuestro sistema nervioso. Estamos hablando de las almendras. Bien, en general todas las frutas secas son muy buenas para nuestro sistema nervioso por su contenido en vitamina B, pero las almendras son además muy ricas, así que a todos los estudiantes, a los trabajadores, a aquellas personas que estén un poquito estresadas, que les cueste dormir, todas ellas atentas a la receta que vamos a preparar hoy. Bien, vamos a utilizar además muchos alimentos beneficiosos en general para el sistema nervioso, además de las almendras, ¿cómo es la avena que tengo por acá? ¿Sí? Almendras, como bien lo dijiste, no solo muy rico, sino con mucha capacidad protectora neurítica. Es la vitamina para el sistema nervioso, ¿no? Claro, claro que sí. Muchos nutrientes concentran las almendras. Además de la avena que le agregamos un poquito más de harina. Tenemos por acá un poquito de coco. Lo bueno que tiene esta receta de saludable para el cerebro, que además de tener alimentos protectores, carece de azúcares simples, que los azúcares simples son muy peligrosos para el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿qué usamos acá? Azúcar integral o azúcar mascabo. Bien, utilizamos también para darle dulzor un poquito de pasas de uva, ¿sí?, que tengo acá. Y finalmente le agregamos las almendras bien picaditas. Igual son riquísimas para comerlas crudas a las almendras, pero en esta preparación vamos pero a hacer esto es un de unas, tesoro de unas elementos nutritivos, sí, que van a quedar súper dulces, súper ricas y muy saludables. Bien, una vez que tenemos entonces todo lo seco, vamos a agregarle lo líquido, agregándole un huevito nada más, ¿sí? Entero. Entero puede ser, si alguien prefiere utilizar solo la clara, en todo caso le agrega dos, y un poco de aceite entonces para humedecer esta masa. Bien, vamos a empezar a mezclar y después las vamos a ir formando. Si tienen algún molde para hacer galletitas, si no, lo hacen con la mano, con una cuchara. Y ¿sí? ahí estimulan el desarrollo de lo creativo, ¿no es cierto? Claro que sí. Es fácil de hacer esta receta, así que por ahí si los chicos también quieren ayudar en casa a preparar esta receta, es buenísima. Agregamos un poquito más de aceite. Bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, mientras yo termino de mezclar y de darle formas a estas galletitas, vamos a repasar los ingredientes. Importante. Los ingredientes para preparar las galletitas de almendras son 4 tazas de avena, 1 taza de trigo, 1 taza de aceite, 1 taza de azúcar negro o mascabo, 200 gramos de almendras, 1 taza de coco rallado, 3 huevos y 100 gramos de pasas de uva. Mientras ustedes veían los ingredientes, nosotros seguíamos amasando y formando las galletitas. Ven que yo me estoy ayudando con una cuchara porque no tengo ningún molde, ¿sí? Así que pueden hacerlas chiquitas, pueden hacerlas más grandes, como las que ya tenemos listas acá. Mayra es perfeccionista y estoy seguro de que ella lo quiere hacer de la mejor manera. ¿Cómo hizo esto? Porque esto también lo hizo ella. Pero fíjese cómo queda terminado, que además, como detalle, tiene la almendra también. Le agregamos las almendritas como toque final, sí, arriba. Qué bueno, la verdad que como decimos siempre, no solo nutritivo, sino gustoso de ver, de probar, sobre todo eso, de probar. Hoy la invitada fue la almendra, una oleaginosa que también tiene frutos secos, por supuesto, tiene una característica especial, como ella lo ha dicho, es la vitamina del sistema nervioso, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mayra. Realmente es tan bueno todo lo que nos dices que nos gustaría, por ejemplo, que la gente también esto lo comente. ¿Tienen alguna manera de comunicarse ellos con nosotros? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros a nuestra página web, también encontrar las recetas que estuvimos dando a lo largo de los programas, o en, si no, en nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, también comunicarse con nosotros. Con el mismo cariño que usted ve que presenta las cosas, así hemos preparado todo el programa. Y aunque esto se termine, nosotros le queremos recordar, si usted se quiere sentir bien, venga a Bienestar. Y nosotros los esperamos en el próximo programa.